Avanza el Ganis y Uebot. ¿Qué es? Telban. Esto también va a estar muy pesado. Lock to your house. Welcome, friend. Esto va a estar muy pesado. Espero que no tenga Sorcerer's Negation. Ahí va. I smell the stench of the living. Casi. Ok, esta carta me usual no se usa tanto en el Telvanni Greedy, y este es Conscription. Este Telvanni es Conscription. Que ve esa curva. Esa curva inoportuna. Porque ahorita la Battle Reef no me sirve. Es que Battle Reef la tienes que jalar. No tiene que estar en tu mano inicial. Y aquí tengo dos profecías. Bueno, tres. Nada más me quedan nueve en el mazo. No me quejo, pero es un poquito alentador. Ahorita viene el turno de Icestone. No entiendo por qué jugó eso. Oportuno. Ante. 75 cartas. La primera runa profecía. Muy bien, chavos. Muy bien. Está jugando. Luego también está jugando este. Amida Shrine. Un lightning ball muy oportuno. I once knew a man, my sword and my wit served the world poet. No, that's not good. Saben que este mazo le podría venir bien a este Zotacil. Pero creo que quedaría muy un poquito lento. Todavía más lento. Ok. The Night Mother will guide us. My sword is as mighty as my pen. Es un Ice Storm, será no. No puede ser, tengo que acabar la partida rápido. ¿Qué onda, Nikki? ¿Qué milagro?
I once knew a man my sword and my wit. Said the warrior poet. Oh, that's no good. Estoy jugando un mazo de keywords que está un poquito extraño. No está tan mal. A lo mejor porque los no me están tocando partidas tan... Bueno, sí me han tocado unos mazos un poquito más experimentales. Pero, por ejemplo, ahorita este estuvo muy lento, o sea... Es un punto medio entre control y midrange. Es un poquito más control que midrange, pero es más lento que... Es muy lento, la verdad. Sin nada. No está tan mal el mazo, está divertido, pero necesitas una sucesión de cartas. Lo estoy jugando como si fuera midrange, pero si sí necesitas una sucesión de cartas muy, muy específica. Porque también ahorita ya sacó, oportunamente ya sacó el tipo su Drain Vitality. Entonces pues ya valió esto. Oh, yes. Murder. Oportuno. I have many important things on my mind. Dream Vitality. ¿Por qué existe eso en el juego? Es una basura de carta. No mereces existir. Lo peor es que estos mazos son tan... Está jugando Mighty Conjuring, o sea, no puedo creer. LOL. By the eighth, they will meet their makers. My troops are the finest in the eye. Nicely done. Sí, Drain Vitality no tiene que existir. O debe afectar nada más un carril. Ok, aquí me hicieron falta varias cosas. Must I do everything myself? I learn quickly. Que esto no es tan malo. Now, where was I? Era bastante. Era muy obvio que iba a ser eso. Vamos a ver. Y por eso es balanceada. No sé si. Creo que tú no tienes tanto rato jugando Selganis, pero hay una carta muy parecida que se llama Que se llama Burn and Pillage. Burn and Pillage, su efecto era que cada que... Por cada runa que tenías rota, hacías 5... Bueno, hacías una de daño por cada runa que el enemigo tuviera destruida. Nicely done. Entonces, esa carta se usaba mucho en el mazo de ese entonces, de hace muchísimo tiempo, de Cruzado, porque Cruzado tenía como la parte de la interacción con el romper runas. El problema es que esa carta antes costaba 6, y por ejemplo, si ya tenías 4 runas, hacías 4 de daño a todo el campo. O sea, era muy pesada, o sea, la carta era muy, muy pesada. Oh, shit. Y la nerfearon porque decían... Que no podía afectar todo un carril en ese entonces. Y
que era muy injusto para los otros mazos que querían recuperar el control de la partida, ¿no? Porque hacía toda a ambos carriles, ¿no? Ok. Híjole, ahí viene la, pues la de Dios. No inventes. Entonces, a esa Born